Hola, bienvenidos a mi canal Pure Decor. Yo soy Katherine Gómez y hoy vamos a estar realizando un hermoso detalle para una graduación de un niño de kindergarten. Vamos a realizar una jirafita con un lindo mensaje para ese niño, ¿ok? Entonces, para realizar la cabeza vamos a necesitar un globo de 11 pulgadas, dos globos de 11 pulgadas y un pedacito de globo 350. Vamos a introducir el globo de 11 dentro del otro y a este le vamos a dar 12 pompazos. Primero distendemos el globo de afuera y ahora sí vamos a darle 12 pompazos al globo de adentro. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Anudamos este globo y cortamos el exceso. Y ahora vamos a introducir el globo 350, que va a ser como esta parte de aquí, de nuestra jirafita. Es como una jirafa bebé. ¿Ok? Para eso le damos espacio al globo de 11 pulgadas. Y ahora procedemos a darle 3 pompazos al globo 350. 1, 2 y 3. Vamos a sacar el excedente, anudamos y cortamos. Ahora vamos a cuadrar este globo de tal manera que el cuello del globo que acabamos, del globo afuera, me quede en la parte posterior del 350. Que nos quede como algo así. Yo no tenía un globo de color, se me olvidó este color, bueno, en fin, no tenía este globo como amarillito, ok, no lo tenía, entonces yo utilicé uno de color blush, pero ustedes pueden utilizar del mismo color, ok, y puede ser blanco también, les podría servir. Entonces, el cuello de nuestro globo, yo quiero que me quede en la parte posterior, miren así lateral, de donde está el 350. Y este 350 voy a tratar de echarlo un poquito hacia adelante. Le echamos un poquito de aire. ¿Okay? Algo como así. Bien, ahora, a ver, algo así, sí, yo quiero que me quede algo así. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a realizar el cuerpo de nuestro muñequito. Para realizar el cuerpo vamos a necesitar un globo de 11 pulgadas Quicklin, o si no tienen Quicklin lo pueden hacer con un globo regular de 11, pero tendrían que hacer un conector en la parte de abajo, ¿ok? Yo, como si tengo el Quicklin, voy a introducir el de 11 pulgadas dentro de mi globo Quicklin. Y a este le voy a dar 10 pompazos. ¿Ok? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Voy a anudar, pero no voy a amarrar, no voy a cortar este exceso de globo que me va a quedar aquí. Porque este exceso yo lo voy a amarrar con un pedacito de globo 350, porque ese va a ser el cuello de mi jirafa. ¿Ok? Y lo voy a amarrar para que él no esté como de un lado para otro cuando lo estemos armando todo el muñeco como tal. Ahora sí corto los excesos con mucho cuidado de no cortar el nudo que acabamos de hacer. Y vamos a estirar de esta manera el cuello a este globo de 11 pulgadas. Cuando ya tengamos amarrado el globo 350 con ese cuello de globo, lo que vamos a hacer es que inflamos un poquito el de 11. Y luego procedemos a darle 3 pompazos al globo 350 que ya está dentro de este. 1, 2 y 3. Amarro. Y ahora introduzco algo que le vaya como sacando el aire.
para ir dándole forma. Ups. Para ir dando forma a nuestro cuerpo de la jirafa, ¿ok? Voy sacando mi aire. Voy sacando mi aire y lo acomodo de cierta manera que me quede algo así. Este va a ser el cuerpo de mi jirafita, ¿verdad? Entonces, este nudo del 350 es el que yo voy a amarrar con la cabeza que tenemos de este lado. ¿Ok? Ahora, aquí le vamos a dar la estabilidad con unos pinch que vamos a colocar en la parte posterior, pero eso lo hacemos más adelante. Cuando ya yo tengo esta parte, es momento de realizar las piernas y, o sea, las patitas de la jirafa. Entonces, ya yo tengo varias hechas y como son las mismas medidas, tanto las de arriba como las de abajo, solo vamos a hacer una para que ustedes vean de qué manera se realizan las piernecitas o las patitas de este animalito, ¿ok? Necesitamos un globo de 5 pulgadas y un pedacito de globo 260 de color mocha brown. Dobladito, el pedacito que vamos a introducir, ¿verdad? Y a ese globito 260, primero vamos a echarle aire al recinto y a ese 260 le vamos a dar un pompazo. Un pompazo, alamos el excedente, hacemos un nudito, doble nudo le hago yo siempre, corto el exceso y llevo mi boquilla del globo de 5 pulgadas al centro, apoyándome en una superficie de esta manera y dándole más o menos como una forma redondeada y que la boquilla del globo me quede en el centro. Ahora vamos a introducir otro globito de 5 pulgadas y yo les había dicho que tienen la misma medida, pero decidí cambiarle la medida de la parte de las patitas de arriba. Las de abajo llevan 2 pompazos del globo de 5 pulgadas y esta va a llevar 3. Porque quiero que sean un poquito más largas, ¿ok? Entonces, ya saben que en la parte inferior, que son estas, van a llevar 2 pompazos. Y en esta que vamos a hacer, que es de la parte superior, 3. No voy a inflar el globo de 5 pulgadas. Simplemente voy a darle los 5 pompazos de esta manera, así. 1, 2 y 3. Perdón, los 2 pompazos, los 3 pompazos. Pero asegúrese de que cuando lo vayan a hacer, esta parte que fue donde amarramos el 260 nos queden hacia atrás cuando lo vayamos a inflar, ¿ok? Porque de acuerdo a eso va a tomar la dirección el globo de 5 pulgadas, es decir, así o así. Ahora verán. 1, 2 y 3, ¿ok? Amarramos el que acabamos de inflar y cortamos el exceso enseguida. Y tratamos de echar el cuellito del globo. Aquí lo voy a acomodar porque se me movió un poquito. Mira. Este cuello lo echamos hacia atrás y también lo vamos a cortar con cuidadito. ¿Ok? Porque esto va pegadito al cuerpo. Este no, son estas. Estas van a ser las patitas de arriba, de la parte superior. Es decir, aquí van a ir. ¿Ok? Aquí, en esta parte. Entonces, las de abajo solo llevan 2 pompazos este globo, ¿ok? De 5 pulgadas que está adentro, porque van a ir así, de esta manera. Ya vamos a pegar todo para armarlo, para que ustedes puedan observar. Yo lo voy a poner en una base pequeñita que ya realicé.
y es de cuarteros. Y debajo tengo un globito de agua, que este es mi peso de agua. Ya saben, con los colores, preferiblemente que sean los mismos. Yo estoy utilizando blanco, pero es el mismo color. Igual no se nota porque está en la parte posterior, pero se vería mucho mejor si es del mismo color de los globos que tenemos aquí, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es que este cuellito, que es el de Quickly, lo voy a amarrar entre ellos. Lo voy a dar vueltas y vueltas entre los globitos. Y aquí me queda sujetado de esta manera. Y yo corté los cuellos de los globos, pero se me acaba de ocurrir algo, porque yo lo había hecho de otra manera anteriormente. Y era pegándolos aquí, así, pegándolos. Pero si ustedes... les recomiendo que mejor anuden los cuellitos al extremo y los pasen aquí de esta manera, los giren y así les queda súper estable, ¿ok? Ahora los vamos a pegar porque ya yo hice lo que les dije, corté cuello de globo. Pero ya ustedes saben cómo lo van a hacer. Queda mejor. Que yo a veces me pongo a hacer cosas, entonces después se me ocurren otras. Pero ya he cometido el error de cortar el cuello. Entonces, a ustedes les estoy diciendo cómo es la mejor manera. Y también anti niños, que no lo vengan a... ¡Ah! Quedó sin pata, ¿ok? Ustedes saben que los nenes son muy curiosos y les gusta estar cogiendo que el muñequito, que esto, que lo otro. Entonces, yo lo que hice fue que cogí unos tashes y se los coloqué. Pero ya saben que con los mismos cuellos de globo anudan a la punta y así es más fácil. Mucho más fácil. Quitamos esto. Empezó este dashes. Y verificamos cuando vayamos a pegar que esta parte, que es la unión, quede como hacia abajo, ¿ok? Lo voy a poner mirando hacia mí para poder cuadrar bien. ¿En qué dirección quedo yo? Así. ¿Ya ven? Así. Estas son unas patitas. Sí. Y estas, que son las de la parte superior. Van aquí arribita. Ok. Estas las podrían pegar de dos maneras. Las pueden poner o aquí así. O así, o así, como ustedes quieran, ¿ok? Yo aquí me he cortado el cuello del globo. Trato de echarlo un poquito hacia atrás porque no quiero que se vea, para poder pegarlo, ¿ok? Y este cuellito de globo que me quedó aquí en la parte superior, yo lo voy a anudar porque este va a ser el ombligo de mi muñeco. Anudo y corto, ¿ok? Y así es como yo hago los ombliguitos. Corto por debajo del nudo y me queda algo así, de esta manera. No se ve bien así. Pero ya ustedes saben que es cuando uno anuda, aquí está el nudito. Y este lo vamos a pegar por aquí con rubber cement. Ok, le echamos un poquito y voy a dejar que se seque un poquitín y voy a ir pegando mis dashes para pegar las patitas de mi jirafa. Ya saben que tienen que ponerse el muñequito mirando hacia donde ustedes para poder cuadrarlo y poder que queden en la misma dirección. Ok. Más o menos aquí. Ahora vamos a estabilizar el cuello de mi muñeco con un globo 260 del mismo color del muñequito.
vamos a hacer tres pins. Uy, burbuja, pellizco, burbuja, pellizco, y por último otro. Y esto es lo que vamos a anexar en mi cuello para darle la estabilidad a mi muñequito, ¿ok? Entonces, antes vamos a cortar todo lo que hay por acá de exceso para que esto no interfiera al momento de yo poner mi cuello. Va a quedar algo así. Ustedes deciden si le ponen la carita a medio lado, si se la ponen recta, como ustedes quieran. Ahora vamos a pintar la carita de mi muñeco. Simplemente voy a hacer dos bolitas, que son los ojos, como un círculo o un óvalo de esta manera, y la boquita. O si ustedes le quieren hacer solo una boquita así, está bien. Y las cejitas, ¿ok? Se ayudan con algo circular. Y este procedimiento, si quieren, también lo hacen antes de pegar todo. Es mucho más fácil. Yo, porque ya yo me acostumbré más o menos a hacerlo de esta manera. Yo coloco mis cuatro deditos para hacerle como la mitad de donde yo quiero exactamente que vayan los ojos. Y marco dos puntitos. Luego hago dos óvalos. Y los voy coloreando. Los voy a hacer de color negro. Negro, ¿ok? Pero lo estoy coloreando primero de café. Como para darle un poquito de tonalidad más oscura. Con el marcador negro le damos como ese color más intenso, ¿verdad? Un colorcito más intenso con el negro. Y ahora lo que voy a hacer es que le coloco una boquita a medio lado, de esta manera. Y voy a hacer como un óvalo, así, alrededor de ella. Un óvalo. Y aquí le voy a pegar los orificios. Pero parece como un dragoncito, entonces no se lo voy a hacer de esta manera. Se lo voy a hacer como aquí con brown. Igual esta jirafa tiene cara de dinosaurio. De todo menos de jirafa. Ay, Dios mío. Tenemos que hacerle las manchitas también. Mira. Las manchitas, las cejitas. Aquí van las cejitas. Y pestañitas para que se vea más bonito. Y unas lucecitas blancas. Coloreamos otro poquito más y listo. Así más o menos se va viendo. Le faltan sus orejas y todo, así es que no se asusten, que todavía tenemos chance de salvar a la jirafa. Le hacemos unas lucecitas blancas para que no tenga la mirada perdida. Y con un poquito de pintura blanca hacemos solo dos puntitos a lado y lado, y listo.
Y ahí se ve un poquito diferente. Vamos a pegarle el ombliguito, que a mí se me secó porque me puse a hacer otras cosas pintando la cara, que sabemos que es el pedacito de globo, que es el nudito que le hicimos al pedacito de globo, ¿cierto? Entonces buscamos el centro, ahí más o menos. Presionamos un ratito mientras esto seca. Y listo. Y podemos ir dibujando las manchitas de la jirafa. Jirafa, vaca, dinosaurio, lo que ustedes quieran hacer. Con el marcador de color café, con ese es que vamos a ir haciendo las manchitas. ¿Ok? Y simplemente son algunas. Tú sabes que la jirafa tiene unas manchitas que no tienen como forma. Entonces, miren, simplemente es pintar y rellenar. Si ustedes tienen vinil de color café, mucho mejor. Hacen las figuritas en la máquina y les quedan más chéveres todavía. Y solo las pegan. No tienen que estar pintando. Lo mismo en su carita. Y así le vamos haciendo en diferentes partes, en las paticas. Voy a hacer varias. Ya he hecho eso, vamos a realizar la parte de las antenitas. Aquí tengo hecha una orejita y una antenita. La antena la vamos a realizar con dos globitos de 5 pulgadas de color mocha y un pedacito de globo 160. Primero introducimos el 5 pulgadas, le damos un compás y vamos sacando aire progresivamente hasta que me mida unos 3 deditos. Así. Lo medimos antes con el otro para que esté igual. Anudamos este y cortamos el exceso. Luego vamos a introducir un pedacito de globo 160, que es lo que va a ser mi antenita. Es un pedacito nada más, ¿ok? Yo lo introduzco ya puesto aquí en el inflador y quiero que mida unos 4 deditos. 4 deditos más o menos. Ok. Anudo y corto ambos excesos, tanto la boquilla de mi globo de 5 pulgadas como lo que acabamos de amarrar, que fue el 160. Ok. Bien. Aquí me quedó una más gordita que la otra. Pero la idea es que queden del mismo grosor. A mí me quedó así fue porque cogí un pedacito demasiado corto para hacer esta. Entonces, ¿qué pasó? Que el globo como que se llenó de mucha más presión porque no tenía tanto espacio y por eso se ve así. Pero como los seres humanos y los animales no tienen todo igual, ¿verdad? Lo vamos a dejar así, ya saben. ¡Ay, qué risa! Bueno, ahora la oreja, ¿verdad? Tiene que medir 5 deditos míos. Lo hago también con un globito 160 doblado a la mitad y lo introduzco en uno de 5 pulgadas. Inflo el de afuera y luego el de adentro. Ya saben, debe medir 5 deditos. Entonces agarro, voy sacando el aire más o menos y mido ya, aquí están mis 5 deditos, ¿ok? Ahora sí, amarro mis dos cuellitos dos veces, corto exceso
Y ahora voy a darle una formita, como doblándolo así, haciendo un giro, ¿ok? Que me quede algo así más o menos. Y corto la boquilla. Estas orejitas van a quedar hacia abajo. A ver, hacia abajo, aquí así. Voy a colocar el muñequito mirando hacia mí para poder cuadrar bien las orejas. Y le pego de uno a dos dashes, yo creo que dos, para poder ubicarlo y que no queden tan paraditas, porque estas orejitas son acostaditas. Ahora sí, quito los pegantes de los dashes. Ya saben que pueden utilizar cualquier pegamento que tengan a la mano, no tiene que ser este necesariamente. Y voy a ocultar esta parte de aquí que ya no quiero que se vea. Ok. Y aquí. Y ahora voy a pegar mis antenitas. Mis antenitas. Que las pego también con dashes. Y estas las pego casi que al lado de las orejas. ¿Okay? De esta manera, miren cómo queda. Y ahora le vamos a hacer un pequeño orgánico alrededor. Ya yo tengo inflados globitos de diferentes tamaños y lo que voy a hacer es que lo voy a pasar por aquí. Tengo un mensajito que yo utilicé, lo corté en la máquina Cricut y lo pegué en estos pequeños cuadritos, ¿verdad? Los venden en el dólar y son como de el material de lienzo. Les voy a mostrar uno y estas vienen así, con un plástico. Esto viene así colocado. Y la medida de este, creo que es el más pequeño, dice que es de 8 por 10 inch. ¿Ok? Eso lo compré en el dólar. Esto lo corté con mi máquina Cricut. Pueden pegar sticker o si no quieren, no lo utilizan. Yo lo voy a poner porque esto es un regalo para un niño de kinder que se graduó. Y le voy a poner un sombrerito que también encontré ahí. Y el sombrerito se lo voy a ubicar en uno de estos globitos que conseguí ahí, junto con este mensajito, ¿ok? Entonces, de esta manera, yo voy a ubicar mi globito que lo voy a pegar, mi gorrito y su mensaje. Otra cosa que yo les iba a decir es que para poderle estabilizar bien el cuello, en la parte posterior donde hicimos los tres pinch, ustedes pueden hacer algo y es colocarle un dashes en cada pinch y así miren que ya no se mueve y queda fijo de esta manera. Los que quieran hacer puntos de conexión, validero, chévere, pero yo no le hago. Yo lo que hago es que amarro los dos cuellos de globo y luego le hago un pinch. Esto lo pegan en la parte posterior y ya queda fijo y así su cabeza no se está moviendo, ok. Miren, pero la pegué de ladito porque no quiero que quede recta, sino un poquito de lado. Este gorrito se lo voy a pegar aquí, ya les dije, porque esto es para un niño de kinder que se va a graduar. Y este tabloncito fue comprado en la tienda del dólar con la máquina Cricut. Corté este a letra y lo voy a anexar por acá. Ok, pero más o menos ya les di la idea de lo que se quiere hacer. Y como le iba a hacer este detallito a ese niño, quería compartirlo con ustedes. Espero que les haya gustado. Y ya saben, como siempre, si les gustó, regálenme un like, compartan el video para que llegue a más personas. Y estén atentos, activen la campanita de notificaciones para estar atentos a todos los videos. ¡Chao!